نقول السيد معاه. Conocido como el torero de las tres muertes, pues en pleno funeral su ataúd se incendió misteriosamente. Después, la grúa que lo levantaba tuvo muy, muy extraño desperfecto, cayendo el ataúd al muelle y el cuerpo de Antonio estuvo a punto de hundirse en el mar. Después de eso, el barco que por fin lo llevaba a su descanso casualmente chocó con un barco que apareció de la nada. Algunos dicen que es coincidencia. ¿Coincidencia? ¡Yo no creo en las coincidencias! La realidad es que iban varias veces que Antonio se escapaba de mí y por eso quise asegurarme que en esta ocasión no lo consiguieras. Dicen que desde aquel cabalístico 13 de enero, Antonio se aparece en todas las corridas de toros, toma posesión del matador en cuestión y si siente que no tiene valor suficiente para aportar el traje de luces. Entonces, el torero puede ver en los ojos de la bestia la sonrisa del torero Antonio quemado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sentirían si un día te despertaras en la madrugada y observaras mi rostro y tú estuvieras en un ataúd? No lo sabe por ahora, pero tal vez muy pronto se pueda limpiar. Así que nos vemos en sus sueños esta noche. Por ahora, continúe. ¿Cómo quieres?